Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Herramientas para Todos, este programa dedicado exclusivamente al rubro de las herramientas. Vicky, buenos días. Buenos días, Fede. Buenos días a todos. Esperamos que estén disfrutando el fin de semana. Y en Herramientas para Todos tenemos una nota muy interesante con una herrera que justamente fabrica herraduras para caballos de carrera. Y además demostraciones de herramientas eléctricas tanto de Black & Decker como de DeWalt. Buenísimo. También nuestro carpintero Raúl Farías nos va a enseñar cómo hacer un soporte para guardar herramientas pequeñas utilizando los accesorios para herramientas eléctricas de la marca Tokits. Muy bien, vamos a disfrutar de este programa. Bienvenidos. Esto es Herramientas para Todos y ya comienza. Comencemos este programa con herramientas eléctricas Black & Decker y su cepillo eléctrico modelo CE750. Con un motor de 75 watts, esta herramienta es ideal para madera maciza. Veamos todas las características y la vemos trabajar. Buenos días a todos, nos encontramos un domingo más en Black & Decker. Estamos con Numa y hoy nos va a presentar un cepillo eléctrico de la línea profesional. ¿No es así? Es así, buenos días Kirana, buenos días a todos. Vamos a pasar a presentar el cepillo eléctrico de Black & Decker de la línea profesional. El modelo es CE750. Supongo que esta herramienta la utilizarán mucho los carpinteros y a mí me gustaría saber para qué tipo de madera sirve. Bueno, este, como nombraste bien, es para carpinteros, se usa más en madera maciza, debido a que la función de la misma herramienta es comer material o comer madera en diferentes milímetros. Vamos a pasar también a explicar, ya que estamos la herramienta, en cuanto al mango, está recubierto por goma que nos ayuda a nosotros al agarre de la herramienta. También tiene un interruptor que nos permite dejar la máquina en funcionamiento y el gatillo que se encuentra en todos los cepillos. También tenemos de este lado una perilla que nos ayuda a direccionar el polvo, sea para la izquierda o para la derecha, y también lo que nos permite la máquina, que se ve acá, es para regular la cantidad de milímetros que va comiendo del material donde estamos trabajando. ¿Y nos podrías contar cómo trabaja la herramienta? Muy bien, para trabajar esta herramienta lo que usa son dos cuchillas reversibles, lo que permiten, como bien nombramos, el trabajo de la máquina. Al comer los milímetros que uno le da a la máquina, va a ir trabajando la madera. También posee una zapata de aluminio, ¿sí?, que nos ayuda a apoyar esta zapata para ir comiendo los materiales, diferente material que vayamos trabajando. Consta de algunas ranuras que se pueden observar que nos ayudan a nosotros a posicionarnos dentro de lo que es los cantos, ¿sí?, de los materiales, y va dándole forma según nosotros querramos. Muy bien. ¿Qué te parece, Numa, si ahora nos vamos a ver cómo trabaja la herramienta? Perfecto. Cómo trabaja la herramienta, y yo creo que cabe destacar que es una herramienta muy potente. No sé qué tienes que decirnos de esto. Bueno, puedo destacar que tiene un potente motor que nos permitió trabajar de 750 watts y tiene una velocidad de 16.500 revoluciones por minuto. Esto nos permite desarrollarnos correctamente en los materiales que hemos visto cómo trabaja la herramienta. Me gustaría también destacar el tope de seguridad que tiene. Esto nos ayuda, como es una herramienta que trabaja con velocidad continua, o sea que cuando dejamos de accionar el gatillo, el motor sigue girando y la cuchilla por ende también, apoyamos la herramienta rápidamente y no va a permitir que dañemos el material que estamos trabajando. Nos asegura un trabajo cómodo, rápido y continuo.
Y cuéntanos, ¿cómo es eso de las cuchillas reversibles? Bueno, lo de las cuchillas reversibles, que posee dos, ¿sí?, que son de carburo de tungsteno, lo que hacen estas cuchillas es que se pueden cambiar una vez que uno le da el uso que posee y puede volver a tener una cuchilla nueva. Lo que aclaro yo es que este carburo de tungsteno nos permite a nosotros que el material sea mucho más fuerte, que no se desgaste, a comparación con otros cepillos que tienen cuchillas normales. Esto va a dar un mayor rendimiento de la herramienta y a lo largo del tiempo va a ser, bueno, mucho mejor para el usuario. Perfecto, Numa. Ahora cuéntanos a todos dónde podemos conseguir esta herramienta, por favor. Esta herramienta se puede conseguir en home centers, en hipermercados y en las ferreterías más cercanas a su hogar. Consta con una garantía de 2 años y también consta con la red de servicios más amplia de Argentina. Y si cualquier persona necesita contactar con vosotros, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que dirigirse? Bueno, puede dirigirse a nuestra página, que es www.blackanddecker.com.ar. Y también puede localizarnos por nuestra página de Facebook. Me gustaría también recordarte que tenemos cursos online gratuitos, ¿sí?, para que la gente pueda ir especializándose en la herramienta. Puede entrar a www.cursosbdk.com.ar. Esto ha sido todo por hoy aquí en Black & Decker. Muchísimas gracias, Numa. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo bloque. Muchas gracias, Kirana, y hasta la próxima. Herramientas Stronger presenta su amplia línea de productos. Ingresa a www.stronger.com.ar y conoce todos sus productos a través de su catálogo online. Conseguí las herramientas Stronger en las mejores ferreterías o bulonerías del país o a través de tu proveedor habitual. Stronger. Buenos productos a precios accesibles. Distribuidora Distor, distribuidora oficial de herramientas eléctricas y jardín Engel Alemania, distribuidor de soldaduras Canguro y herramientas Crossmaster, mayorista de ferreterías, industrias y construcción, la más alta variedad y stock de máquinas en el mercado. Solicite vendedor al 011-4824-5227-4822-7381 o por mail a distor@distor.com.ar. Segundo bloque en herramientas para todos y llegó el momento de aprender cómo hacer este práctico soporte de madera para guardar herramientas pequeñas. Está bueno, ¿no, Vicky? Muy bueno, Fede. Nuestro especialista, Raúl Farías, nos enseñará a hacer este hermoso soporte junto con los accesorios para herramientas eléctricas Tokit. Dale, vamos a verlo. Buen día, bienvenidos al bloque Tokit en herramientas para todos. Hoy les queremos proponer un proyecto de soporte para herramientas pequeñas. Esto es muy útil para poner las herramientas que estamos utilizando. Nosotros cuando estamos realizando un trabajo realizamos una selección de herramientas que vamos a utilizar y queremos tenerlas a la mano. Este soporte nos lo va a permitir. Podemos colgarlo del tablero de trabajo, de la pared o, si le ponemos un gancho, podemos colgarlo del banco de trabajo mismo. Los elementos de la línea Tokit que utilizaremos para construir este proyecto son: hoja para sierra circular. Sabemos que Tokit ofrece alternativas, de las cuales a mí la que más me gusta es la hoja para sierra circular con dientes recubiertos de metal duro, vidia, porque brinda un corte preciso y prolijo. Mechas de acero rápido. Tokit ofrece una línea con todas las medidas que son de uso habitual. Puntas para atornillador, que debo destacar que están magnetizadas, lo cual permite sostener con facilidad el tornillo con una sola mano. Las herramientas eléctricas que utilizaremos serán sierra circular, taladro y atornillador. Las herramientas manuales: lápiz, metro de carpintero, cinta métrica, escuadra, falsa escuadra, prensas de sujeción y transportador. Los materiales: MDF de 9 y de 5,5 milímetros, cola de carpintero y tornillos.
Vamos a comenzar por dimensionar las piezas como hacemos habitualmente. Vamos a necesitar 3 piezas de 10 x 10 centímetros de MDF de 5,5 milímetros. 2 piezas de 50 x 5 centímetros de MDF de 9 milímetros. Una pieza de 30 x 11,3 centímetros de MDF de 9 milímetros. Para hacer estos cortes vamos a utilizar la sierra circular. Con la hoja para sierra circular con dientes de metal duro de Tokits colocada. Nos vamos a ayudar utilizando topes guía para que el corte salga prolijo y recto. Vamos a tomar las piezas de MDF de 9 milímetros de 50 x 5 y vamos a marcar a 2 centímetros del borde una franja de 6 milímetros de ancho utilizando para ello la falsa escuadra regulada en un ángulo de 30 grados, lo cual habremos hecho con el transportador. Luego, a 3,5 centímetros de esta franja vamos a trazar otra paralela. Y a 3,5 centímetros de esta última, otra paralela, en total 3. Luego vamos a regular la profundidad de corte de la sierra circular a 4 milímetros, es decir, para ranurar. Y utilizando topes guías dispuestos de acuerdo al ancho de la base de nuestra sierra circular, vamos a ranurar en estas franjas que hemos trazado. Esto lo vamos a hacer en las dos piezas de MDF de 50 x 5, teniendo muy presente que una pieza debe ser la imagen especular de la otra. Por último, vamos a llevar las piezas a la dimensión final que queremos, que es 26,5 centímetros de largo. En cada una de las ranuras que hemos realizado, vamos a realizar una perforación bien centrada utilizando la mecha de acero rápido Tokits de 3 milímetros. Vamos a montar la punta para atornillador magnético de Tokits en el atornillador y utilizando tornillos y cola vamos a unir las piezas de MDF de 5,5 de 10 x 10 centímetros con las piezas de MDF de 9 milímetros de 26,5 x 5. La pieza restante es para la parte de atrás. La vamos a colocar en posición, encolándola, y vamos a atornillarla realizando previamente un agujero piloto con la mecha de acero rápido Tokits de 2 milímetros. Vamos a realizar una perforación centrada con la mecha de acero rápido Tokits de 5 milímetros, lo cual nos permitirá fijar con un tornillo esta pieza al tablero o a la pared. Nuestro soporte para herramientas pequeñas está terminado. Lo hicimos utilizando la línea de accesorios Tokits. Si quieren revivir este y otros proyectos, los invito a visitar el sitio web www.tokits.com. Gracias, hasta la próxima. Tokits, accesorios para herramientas eléctricas. Múltiples posibilidades para el trabajo profesional y hobbyista. La más amplia gama de accesorios para disfrutar de todo tipo de proyectos. Construcción, remodelación, instalación, decoración, arte y hobby. Tokits, accesorios para herramientas eléctricas al alcance de todos. COINSA.
empresa argentina dedicada a la fabricación de adhesivos y selladores, líder en la industria automotriz hace más de 40 años, incorpora distribuidores en todo el país para el rubro de consumo masivo. Para más detalles, comunicarse al 0800-888-0202. O bien a través de nuestra web www.coinsaadhesivos.com.ar o www.pegalo.com.ar. Herramientas Stronger presenta su amplia línea de productos. Ingresa a www.stronger.com.ar y conoce todos sus productos a través de su catálogo online. Conseguí las herramientas Stronger en las mejores ferreterías o bulonerías del país o a través de tu proveedor habitual. Stronger, buenos productos a precios accesibles. Visitamos a la herrera Jenny McCallack, quien fabrica herraduras para caballos deportivos. Herramientas para Todos estuvo con ella y nos enseña cómo fabrica las herraduras, todo acerca de su profesión y, lo más importante, qué herramientas utiliza para sus tareas diarias. Vamos a la nota. Hola, mi nombre es Jenny McCallack y soy herradora profesional de caballos deportivos. Empecé con este trabajo hace 7 años por una cuestión de interés con el tema de los caballos, más que nada con el tema del pie, y decidí dedicarme a esto de manera profesional. Soy la única mujer profesional del país y trabajo más que nada con los caballos de salto y adiestramiento en los clubes de equitación de la ciudad de Buenos Aires. Hoy les voy a explicar para qué sirven y cómo se hacen los agujeros que son para sujetar los ramplones en las herraduras de los caballos. Los ramplones son unas proyecciones metálicas, por lo general de endurecidas con boro o con tungsteno, que sirven para darle mayor tracción a un animal que va a trabajar o en la carretera, o en hielo, piedra o en una pista, tanto de césped o de arena que está embarrada. Para enseñarles a hacer un agujero para la rosca, lo que necesitamos es un taladro fijo, una mecha 8.25 HSS y además algún medio lubricante. Marcamos en la herradura dónde va a ir el ramplón. Es enfriar el metal para que la mecha no se sobrecaliente y no se desgaste. Bien, ahí lo que hemos realizado, hemos logrado el agujero a donde se va a realizar la rosca para el taco del ramplón. Una vez finalizada la perforación, lo que se hace es que con un martillo bolita se puede fresar, si no, también se puede fresar con una mecha del 12. Luego se realiza con un macho 3/8 la rosca para poder poner el ramplón. Y hay que pasarlo, hay que asegurarse que pase todo. Voy a proceder a colocarlo en la herradura. Acá se nota bien el fresado, que es muy importante para evitar que se arruine la entrada del ramplón. Es importante que se pongan los dos ramplones antes de bajar la mano, para evitar que se quiebren. Luego es importante cuidar la guía, tanto con un tapón para ramplones o simplemente con un algodoncito que se pone con un clavo, para evitar que esta zona se ensucie y luego sea dificultoso poner el ramplón. Bueno, quería agradecerles mucho por su atención y su interés y espero que esta nota les haya gustado. Distribuidora Distor, distribuidora oficial de herramientas eléctricas y jardín Engel Alemania, distribuidor de soldaduras Canguro y herramientas Crossmaster, mayorista de ferreterías, industrias y construcción, la más alta variedad y stock de máquinas en el mercado. Solicite vendedor al 011-4824-5227, 4822-7381 o por mail a distor@distor.com.ar.
Herramientas Stronger presenta su amplia línea de productos. Ingresa a www.stronger.com.ar y conoce todos sus productos a través de su catálogo online. Conseguí las herramientas Stronger en las mejores ferreterías o bulonerías del país o a través de tu proveedor habitual. Stronger. Buenos productos a precios accesibles. Seguimos en Herramientas para Todos y tenemos más novedades del rubro, del sector, de la mano de nuestra columnista española, la señorita Kirana. Kirana, buenos días. Buenos días, Fede. Buenos días a todos. Hoy vengo a presentar un nuevo ejemplar de la revista Guía Ferretera, que en su sexto año de vigencia pone al alcance del comercio bulonero y ferretero toda la información que ayuda al comerciante a encontrar nuevos productos y proveedores. Buenísimo. En esta edición se han impreso 10.000 ejemplares que llegan a todo el país y aclaremos que todas las localidades se benefician con toda la información que trae la guía ferretera en su interior. Así es. Y también vale la pena destacar que las opiniones de los lectores hacen crecer día a día la revista hacia temas habituales y hacia otros temas nuevos que son solicitados por las marcas que participan. Para conocer más, para saber cómo trabajar mejor, para comprar obteniendo beneficios, una herramienta comercial adecuada es la guía ferretera. Fede, ¿qué te parece si ahora seguimos con herramientas de DeWalt? Totalmente. Para todos los carpinteros, vamos a ver una herramienta de DeWalt que es la fresadora compacta DWP611PK. ¿Te parece? Me parece. Vamos. Bienvenidos al bloque de DeWalt. Hoy vamos a presentar nuestro nuevo rebajador compacto de base fija y regulable modelo DWP610PK. Se trata de una herramienta que permite realizar molduras, rebajes y encastres en diferentes tipos de madera, dependiendo de qué tipo de accesorio utilicemos. Esta herramienta cuenta con un motor de 900 watts. También velocidad variable electrónica de 16.000 a 27.000 revoluciones por minuto. De esta forma pueden trabajarse diferentes tipos de madera según su dureza. Esta máquina trabaja con accesorios llamados fresas. Si quisiéramos realizar una moldura, deberíamos utilizar una fresa limitada por un rodamiento. De esta forma trabajaríamos solamente por la cara externa de una madera. Para tareas de rebaje, podemos utilizar fresas sin rodamiento que pueden ser utilizadas a mano alzada o limitadas por una guía lateral que viene provista con la herramienta. Para la mayoría de las tareas utilizaremos la base regulable, ya que nos permite fijar diferentes profundidades y trabajar con diferentes accesorios. En cambio, para la tarea de refilado utilizaremos la base fija que viene provista con la herramienta. Para cada base, la herramienta cuenta con un adaptador que permite conectar una aspiradora y recolectar el polvillo. Además, viene provista de un copiador que permite trabajar con diferentes tipos de plantillas y realizar diferentes tipos de tareas. En términos de confort, la herramienta viene provista de dos empuñaduras bajo goma antideslizables para obtener un mejor agarre y dos luces de LED que proveen iluminación sobre el área de trabajo. Veamos las características técnicas de la herramienta. Potencia 900 watts. Velocidad variable electrónica 16.000 a 27.000 revoluciones por minuto. Recorrido de base fija 38 milímetros. Base ajustable. Collet de 6 y 8 milímetros. Y un peso de 3.5 kilogramos. Dicho todo esto, ¿qué les parece si la vemos trabajar? El primer paso en esto sería desacoplar para poder incorporar el router. Una vez ajustados, ya introducimos esto acá.
Acá lo que hacemos es medir la profundidad para poder después tener la medida exacta y trabar. Y ahí proceder al trabajo. Como pudieron apreciar, la herramienta se desempeñó de forma efectiva realizando rebajes, molduras y refilados. Recuerde que al trabajar con maderas de mayor dureza, debe reducir las revoluciones para no quemar los accesorios. Recuerde siempre utilizar protección ocular y guantes. También guardar la herramienta apropiadamente en su estuche plástico para transportarla. Ya se encuentra disponible en el mercado. Cuenta con 3 años de garantía y la red de servicios más amplia del país. Muchas gracias, hasta la próxima. Y Herramientas para Todos se termina, esperamos que lo hayan disfrutado y acuérdense que si quieren volver a ver este programa lo pueden hacer ingresando en www.herramientastv.com.ar. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Herramientas para Todos, allí posteamos videos, notas, novedades, bueno, así tenemos un vínculo semanal y nos vamos a volver a ver el domingo que viene como siempre. Para seguir aprendiendo más acerca del mundo de las herramientas, que tengan un muy buen domingo. Chau Vicky. Chau Fede, buen fin de. Nos vemos.